Ahora voy a proceder a subir la clara del huevo. Como pueden ver, la puse en este recipiente y de este lado ya aparté todas las yemas del huevo. Bueno, pues ahora voy a proceder a ponerle lo que es la yema, porque ya subió el huevo. Perdón que no les grabé, pero miren, aquí está el resultado. Ahora lo que voy a hacer es revolver la mezcla. A rellenar nuestros chiles. En este caso yo sazoné carne molida de res, la sazoné con jitomate y cebolla, como pudieron ver. Ahorita lo que voy a hacer es pasarlo a la harina, como pueden ver. Y de aquí lo voy a pasar al huevo. La harina se le pone para que pegue el huevo, que lo tengo de este lado. Y previamente ya tengo mi aceite muy caliente. Háganlo con mucho cuidado y no se vayan a quemar. Cuando ya no tiene la patita el chile, pues ni modo, vamos a tener que meter una cuchara. De esa manera yo lo hago. Miren. Y así se ve la consistencia del chile. Así queda. Quede completamente, ahora sí que refrito. Vamos a ayudarle para ponerle un poco de aceite en la parte de arriba y vean qué bonito se infla el huevo porque está demasiado caliente el aceite. Miren. Así. Así se esponja, miren. Quedan muy sabrosos. Bueno, pues voy a pasar a, ya que está bien doradito el huevo, ya se ve que no está crudo, tampoco quemado o como a ustedes les guste, ¿verdad? Pero bueno, para mi gusto es así, así tiene que estar quedando. Y yo lo voy a pasar a otro recipiente para que todo el aceite que tiene el huevo se escurra. Y así
Así sucesivamente vamos a hacer lo mismo con los demás. Miren, así para que se escurra, así lo voy a estar poniendo yo. Bueno, ahorita las veo. Bueno, pues así amaneció la cocina después de los chiles rellenos. Vean cómo quedó todo el trastal. Pero ahorita nos vamos a poner manos a la obra. Bueno, chicas, y como vieron, el día de hoy estoy haciendo limpieza después de lo de los chiles rellenos. Quiero que vean que voy a estar utilizando mi producto de limpieza para limpiar el azulejo, porque este es para la grasa y es muchísimo más fácil limpiarla así. Funciona el líquido porque se siente la textura, que sí se está quitando la grasa y está dejando muy bonito el azulejo, y es muchísimo menos complicado.
Gracias.